Durante 3 días, Santander ha ido sobre ruedas. Hasta la capital cántabra ha llegado el Campeonato de España de Patinaje Artístico en las categorías alevina infantil, que alcanza su edición número 68. 150 deportistas de toda España se han dado cita en el pabellón exterior del Complejo Municipal de Deporte Ruth Beitia en busca de un oro. Hoy nos adentramos en el mundo del patinaje artístico de la mano de Santander con la actividad física y el deporte. Atraer un evento a Santander como este Campeonato de España de una categoría que es donde realmente se forman los verdaderos deportistas que van hacia adelante, y es el alevín infantil, y yo creo que hemos acertado. El sábado ha culminado la competición con los triunfadores con sabor catalán en la categoría infantil. Edna Frances del Ripollet y el andaluz Adrián Aguilar se han hecho con el triunfo. En alevín, el coruñés Unai Cerejo, junto a Senia Ribe, también catalana, han sido los vencedores. En cuanto a la participación cántabra, Ángela Pérez, del Alex Mar, ha quedado tercera, logrando un bronce en categoría infantil, la más alta medalla que ha conseguido la selección de nuestra comunidad autónoma. Los cántabros partían con muy buenas expectativas, y es que eso se ha mostrado en el Campeonato de España del 2017. Bueno, pues este campeonato vamos a contar, por un lado, que se clasifican de todo España, de todas las autonomías españolas. En este caso son 15 autonomías las que participan, mandan a sus campeones, mandan a los campeones, y luego hay unas clasificaciones del Campeonato de España anterior que marcan la calidad. Nosotros este año pues partimos con un buen número de patinadores, dado que el año pasado en esta categoría el podium en alevín fue copado por patinajes de Cantabria. El jueves se han dado los primeros pasos con las tomas de contacto con las pistas, aunque el plato fuerte ha comenzado el viernes con la inauguración oficial. Andaluces asturianos, canarios, castellano-leoneses, castellano-manchegos, numerosos catalanes, gallegos, baleares, madrileños, navarros, valencianos, vascos, riojanos y los anfitriones, los cántabros. 3 días de competición hasta la gran final del sábado. El segundo día hacen contacto de entrenamiento de pista ya oficial para comenzar el calentamiento previo. Y el primer día se dedican a hacer el disco corto. En el disco corto lo que hacen es que salen pues unos 37 patinadores. De esos 37 patinadores se clasifican 25 para el disco largo, libre. Esos son los que finalizan el Campeonato de España. Y ahí sale el campeón y sale el podio, tanto en masculino como en femenino. Se hace la selección que ha quedado, que han pasado el disco corto, son los que ya compiten de verdad ya para el Campeonato de España. Que la impresión general
es de que el nivel de este campeonato de España es el más alto que se viene cosechando de atrás. Que a Santander venga un campeonato de estas características es un gran aliciente para la ciudad. Bueno, pues la verdad que traer campeonatos de España, hay que decir que nosotros en Santander tenemos una media de, bueno, pues entre un mínimo de 3 o 4 anuales campeonatos de diferentes categorías y llegamos a tener en algunos casos hasta 12 y 13 campeonatos de España en un solo año. En este caso el campeonato alevín infantil masculino y femenino de patinaje artístico, pues es un lujo, es la primera vez que viene un campeonato de este tipo a Cantabria y a Santander en este caso, y decir que bueno, que estamos encantados, que la Federación Cántabra, en concreto su presidente Santiago, ha hecho un gran esfuerzo para traer este campeonato y es un lujo tener estas futuras promesas del patinaje. Y bueno, pues lo que estamos viendo, ¿no? Pues niñas y niños que patinan, que da gusto verles. Y bueno, pues esto hace al final que por un lado crezca la afición a un deporte tan bello como este. La gran atracción de este viernes ha sido la presencia de Héctor Díez, un campeón de categoría cadete que ha abierto este campeonato con una exhibición. Pues a Héctor, que acabamos de ver la exhibición, pues que a nivel local pues no solo es un referente, sino que tenemos todo un campeón europeo, ¿no? Un campeonato de campeón de Europa, y en eso pues es un lujo, y hay que decir que bueno, pues esto trae mucho trabajo detrás, y en eso pues los clubes y las entrenadoras que están ahí detrás de todo esto, pues darles la enhorabuena y animarles a seguir y a disfrutar, que es lo que vamos a hacer este fin de semana. En Cantabria tenemos niñas que yo no quiero dar el nombre para que no, porque esto es, me parece muy lejos, pero por ejemplo va a haber en la presentación del campeonato vamos a tener, que ahí ya lo podemos decir, tenemos a un Héctor Díez, que tanto el año pasado, el año 2017, como este año 2018, ha quedado campeón de España en cadete y campeón de Europa. Es decir, ya estamos hablando de palabras mayores. Y en Popular Televisión también hemos tenido la oportunidad de hablar con él. Por encima de todo, destaca el cariño que le tiene al patinaje artístico, que hace que no le importe perderse aficiones que tienen otros chicos de su edad. Pues no sé, empezó que me gustaba, veía más gente que patinaba y yo también quería patinar y empecé y me gustó. Sí, estoy muy contento porque lo he conseguido, los objetivos que tenía, y a seguir trabajando para más. Sobre hielo está Javier Fernández, que aunque no es la misma modalidad, pero es muy parecido. Pues hombre, ser campeón del mundo sería una meta.
Este deporte cuenta con un 80% aproximadamente de mujeres, aunque otros chicos como Héctor también están presentes. Ten en cuenta que este es un deporte de toda la vida que habrá un porcentaje de niños que participen de un 20% de niños. Los demás, quien domina son las niñas. Es un deporte más, no es que sea para las niñas, pero es un deporte que a las niñas le van más. Es como la gimnasia rítmica, es más o menos. Son deportes que se les presta, se les da muy bien. Y siempre nosotros, en toda la tradición, en estas competiciones, hemos visto que hemos ido sumando cantidad de niños y de clubs. Hoy es el día que tenemos en Cantabria, son 36, 38 clubs de patinaje artístico. Cuando decimos que aquí nosotros tenemos 1.300 licencias de este deporte, no se lo creen. Dicen, ¿cómo puede ser que en una autonomía tan pequeña y eso? Pues sí, dominamos con ellos. Y eso es bonito. Eso es bonito y luego hay unos entrenadores, hay una dedicación, unos entrenadores, los clubs, los ayuntamientos que están prestando, están haciendo labores muy buenas con las escuelas municipales, que todo esto se hace que a la hora de la verdad en las competiciones autonómicas y que tengamos nosotros, se nota. El patinaje está más de moda cada vez, así lo ha notado la Federación Cántabra de Patinaje y en el IMD. Y nuestra escuela, que no compite oficialmente, pero que tiene una gran labor en cuanto a la promoción. Hay muchas niñas que empiezan en nuestra escuela y después derivan a otros clubes que, bueno, pues tienen más objetivos a nivel competitivo. Y bueno, pues hay que decir que, bueno, pues ese es un poco el eslabón de muchos que se inician y que aquí mismo en el complejo pues hacen sus primeras rodadas y a partir de ahí se destinan a o se encaminan hacia la competición, y otros que simplemente pues lo hacen por hacer deporte y por practicar, que es un poco más el espíritu de nuestra escuela. Creo que es complementario una cosa y otra, y en eso pues sí que se nota pues cuando hay estos tipos de campeonatos, estas exhibiciones, o tenemos referentes como el caso de Héctor en este caso. Año hay diferentes competiciones, así que todos los que se hayan aficionado a este deporte podrán seguir disfrutando del mismo. El patinaje artístico tiene siempre unas competiciones previas al campeonato autonómico, al campeonato que antiguamente llamábamos el campeonato regional, es decir, el campeonato regional. Eso da pie a que los campeones, si mantienen un mínimo, tienen que tener un mínimo, puedan ir al campeonato de España. Y luego ya el campeonato de España, pues tienen las competiciones internacionales. Es decir, y aquí en Cantabria, aparte de hacer el campeonato regional, tenemos el trofeo Federación, tenemos una serie de trofeos para que los niños tengan. Y luego los clubs, los que suelen hacer son campeonatos sociales de ellos, con lo cual se invitan entre sí y prácticamente están al año, hacen bastantes competiciones para mantener un buen nivel.
por suerte tenemos que nuestros clubs son requeridos también en otras autonomías para los campeonatos de esas autonomías, no los regionales, pero sí los campeonatos de clubes, que eso viene muy bien. El patinaje artístico no es lo único que vamos a poder disfrutar en el IEM del próximo curso. Y esto lo tenemos asegurado gracias a las cuentas que ya están aprobadas. Tan solo les falta ir al pleno el próximo jueves. En 2019 finalizará una inversión destacada, la ampliación de la piscina municipal, que va a comenzar a finales de este mismo año. Pues el presupuesto del IMD, que ronda los 8,5 millones, pues hay que decir que ya está aprobado en el Consejo Rector, por el Consejo. Tiene que ir este jueves a pleno para la aprobación general de todos los presupuestos. Y decir que, bueno, pues una vez más mantenemos lo que es el capítulo de mantenimiento y de gastos generales. Se incrementa el de personal por la normativa también estatal, y por otro lado se incrementan fundamentalmente el capítulo de subvenciones. Hay que decir que, bueno, pues sobre todo en alta competición y en grandes eventos, pues se incrementa casi un 10% la partida de estas subvenciones, y por otro lado lo que se refiere a las de concurrencia competitiva, lo que es deporte base, ya se ha ampliado el año pasado casi un 7% lo que es la partida destinada. Tenemos una inversión muy importante, que es la piscina, que se incrementa en la segunda parte de la inversión. Era una inversión plurianual y en principio el año pasado se aprobó 1.400.000 y se incrementan casi 500.000 para este año, para completar los 1.700.000 que tiene toda lo que es la inversión de la ampliación de la piscina, el rocódromo, la sala de fitness y los vestuarios y sauna de hidromasaje. Y en ese sentido, pues decir que estamos pendientes de adjudicación de la obra y también, pues bueno, pues muy expectantes para hacer esta gran inversión en el complejo y, bueno, y ver de alguna manera respaldado todo lo que es el proyecto y la ilusión que tenemos en que, bueno, pues por fin tengamos una sala de fitness casi de 500 metros cuadrados, por otro lado las salas de multiusos y por otro lado el rocódromo de casi 7 metros y medio de altura y 150 de superficie, que, bueno, pues va a ser, yo creo, una de las inversiones estrellas de esta década incluso. Para el ejercicio 2019 también hay previstas numerosas bonificaciones. Al igual que otras ramas del ayuntamiento, han congelado tasas y bonificaciones y las han ampliado a colectivos más desfavorecidos. A ellos se destinan 50.000 euros. Sí, se congelan como en los últimos años. Y, bueno, hay que decir que, bueno, pues las familias numerosas, por ejemplo, tienen descuentos y bonificaciones de entre un 40 y un 50% en según qué instalaciones y en según qué
que abonos e instalaciones, y por otra también en escuelas deportivas de gestión directa. Y decir que la novedad en este año es para parados de larga duración, que son parados que llevan más de un año en situación de desempleo, y decir que en este caso llegan hasta el 100%, bueno, son del 50% estos parados. Hay también de tercera edad y también para personas con discapacidad, que también oscila entre el 40 y el 50% según que... Bueno, hay distintos grupos. Lo que sí es verdad que lo que es lo que se deja de ingresar o bien lo que se bonifica llega a ser más de 50.000 euros a lo que supone el capítulo de ingresos del IMD. Y hasta aquí llega Santander con la actividad física y el deporte. Volveremos el próximo martes a partir de las 10 de la noche para seguir conociendo Santander.